Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. Estamos en este ciclo formativo de Microsoft Access 2013 y estamos llevando la pauta del tema módulo producto. Estamos tomando trance en la parte de la consulta, armándola, construyéndola. Por eso vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video al cual le hemos querido poner este título. Dev Project 126, módulo producto, CS entrega 02. En el anterior video les expuse lo que era concerniente a la construcción de las consultas, el de tener activo, el checkbox de activo para que solamente se visualicen los elementos que se encuentran marcados, producto de lo que uno hace cuando está diciéndole crear, ¿no? Y bueno, los que no están, pues se van agregando. Bien. Adicionalmente, filtrar o parametrizar por medio del criterio, tomando como guía, determinar que solamente es la línea, ya bien sea concentrado, accesorios o prendas, que son los tres productos que estamos en este momento manejando. Bueno, entonces vamos a mirar rápidamente en el Dev Project la continuidad de este proceso. Ok. Entonces vamos a entrar aquí al Dev Project. Entonces en el Dev Project acá, clic derecho y cerrar. Bueno, entonces tenemos que hacer una construcción de los formularios que corresponden a esas tres áreas: concentrados, accesorios y prendas. Los vamos a tomar en cuenta con función a la consulta. La intención aquí es, bueno, tenemos varias cosas que podríamos nosotros hacer. Muchas veces las cosas que hacemos nosotros también van inclinadas de acuerdo a las directrices que nos dice nuestro cliente. Si nuestro cliente dice, yo quiero que el formulario se pueda utilizar llamando determinado clave, determinada clave, clave principal, entonces una clave puede ser el ID. Bueno, siempre y cuando uno se lo sepa, lo conozca. Otra manera sería simplemente con la ayuda de un cuadro lista, vamos emitiendo la lista de todos los productos y a medida que vamos navegando por cada uno de los registros vamos a ir conociendo respectivamente el producto. La otra, que esa consulta mediada por medio de un formulario vaya manejando los botones de navegación. Ya sabemos que los botones de navegación para una tabla o para una consulta están ligados con el de primer registro, anterior registro, siguiente registro, último registro. Pero si también igualmente nosotros queremos buscar, pues podríamos concentrarnos también en establecer un cuadro combinado, que cuando yo diga, quiero este, ¡pum!, solamente ese me llegue, ¿no es cierto? Entonces son tres cosas por las cuales yo puedo manejar el motor de mi consulta en función a esto que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Pero recuerden siempre que todo esto se hace con el objetivo que va encaminado, enrollado en las directrices que nuestro cliente nos presenta, ¿sí? Que nuestro cliente nos exige. Siempre va a ser así. Bueno, entonces yo voy a llamar acá mi primera consulta que se llama CS Producto 1. ¿De acuerdo? Por esa consulta, entonces yo voy a armar un formulario. Entonces, para eso simplemente lo voy a establecer, directamente le voy a decir crear y voy a llamar un formulario en blanco. Entonces a este formulario en blanco le voy a decir clic derecho, guardar. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? FMCS Producto 1. CS Producto 1. Pero algo importante que nosotros tenemos que mirar es que la palabra Producto 1, ¿no es cierto?, ese formulario no exista, ¿sí? Que no exista, porque si ya de pronto existe no lo podemos hacer, pero entonces para eso chequemos primero si ya existe, ¿sí?
Entonces, aquí simplemente vamos a escribir así, FMCS producto. Vemos que la palabra producto 1, ¿sí? FMCS producto 1 no existe. Como no existe, entonces podemos simplemente hacerle, ¿no? Entonces acá clic derecho, guardar. Entonces ahí sí le decimos FMCS producto 1. Entonces al decirle guardar, pues ya ese formulario ya está. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya como lo está, entonces este formulario como ya está, vamos a empezar a cuadrarlo. Entonces hacemos un clic derecho, le decimos la vista del diseño. Ahí está. Entonces, lo primero, longitudes, ¿no? Ancho, alto. ¿Qué tanto queremos? Entonces, de todo eso queremos establecerlo exclusivamente en... Vamos a ponerlo en 18. Yo creo que está bien. En 18 está bien. Ahí, está bien en 18. Y en cuanto a lo alto... que no sea tampoco tan grande, entonces podemos establecerlo en 10, ¿no es cierto? En 10 está bien. Bueno, como siempre, los colores, todo eso, titulares, en fin. Entonces aquí en el diseño establecemos un título, ahí está el título. Aunque claro está que el título sería algo que podríamos nosotros omitirlo, podríamos omitir el título, ¿sí? Entonces acá le decimos control Z, no hemos hecho todavía nada ahí. Entonces el color de fondo de este formulario, vamos para formato, le decimos allá qué color queremos, entonces un color naranjita, este color. Ah, este color naranja, no, este color está como muy demasiado fuerte. Nosotros estábamos manejando, en cuanto a colores naranja, estábamos manejando, creo que era este, ¿no? Bueno, ese color. Siguiente paso. Vamos a establecer del formulario como tal, de una vez, aquí lo marcamos. De ese formulario como tal, vamos al diseño. Entonces guardamos, clic derecho, guardar, hasta ahí. Y vamos al diseño, vamos a la hoja de propiedades, nos vamos a remitir al formato. Entonces acá donde dice el título le vamos a escribir. Esto es del módulo de productos. Vamos pasando con la tecla tabulador rápidamente y donde dice centrado automático le decimos sí. Donde dice selección del registro decimos no. Botón de navegación, no. Donde sigue la barra de desplazamiento a ambas, esto le decimos ninguna. Cuadro de control, en este momento vamos a decirle que, dejémoslo en sí, y el botón de cerrar te lo dejamos también en sí. Botones de minimizar y maximizar, ninguno. Vale. Por el lado de, datos, el origen de registro. Entonces, para eso llamamos la consulta, que se llamaría en este caso CS. Producto 1. CS Producto 1. ¿Sí? Entonces, CS Producto 1, en primera instancia, la entrada de datos debe aparecer en no. Permitir agregar, le decimos no. Bueno, hasta ahí va. Nada más. En la parte de otras, el emergente, entonces, al flecha abajo, le decimos sí. ¿Listo? Bueno, yo creo que ahí no hay nada más hay que hacer. Bueno, entonces ya está el origen del registro montado. Una vez que el registro ya está montado, entonces lo que hacemos es agregar los elementos, ¿no? Entonces agregar campos existentes. Entonces al agregar los campos existentes, obviamente, aquí empieza la parte que vamos a empezar a revisar. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer dentro de ese formulario? Entonces, clase,
y activa, clase y activo, esas dos cosas no las vamos a meter. Y la línea tampoco la vamos a meter, porque se entiende que pues ya por la consulta está eso direccionado, ¿correcto? Eso ya está direccionado. Entonces lo único que vamos a incorporar aquí es el IDE, el valor y la imagen. IDE, valor, imagen y la descripción, obviamente. Entonces, descripción. ¿Sí? Entonces, esto se monta. Vamos a hacer, entonces, desde la descripción, un momento aquí, vamos a bajar este elemento por acá. Entonces, estos dos elementos los vamos aquí en organizar, los vamos a alinear a la izquierda. En tamaño y espacio, vamos a tomar el ítem ajustar al más ancho. Lo vamos a alargar un poquito más para que quede pues a este tamaño. El color de este vamos a ponerle aquí en formato, en el color del fondo le vamos a poner el color manzana que hemos estado usando todo el tiempo, y el color de la fuente va a ser negro y lo vamos a resaltar. ¿Listo? Ahí está. Bueno, esa es la, entonces aquí la descripción, entonces le vamos a poner descripción del producto. Ok, descripción del producto. Bueno, esto acá le ponemos color negro. Ok, este lo vamos a centrar. Perfecto, bueno, entonces ya esa parte está. Bueno, ¿qué es lo que inmediatamente sigue acá? ¿Qué es lo que inmediatamente sigue acá? Bueno, entonces el producto como tal tendrá que manejar, entonces yo pienso que acá de pronto nos va a tocar alargar un poco más hacia el 22, ¿cierto? Y esta parte de acá nos vamos a tener que moverla un poquito más a la derecha, puede ser ahí, ahí está bien, ¿cierto? Ahí, ahí está perfecto. Bueno, ya les diré por qué. Entonces, de acá nosotros vamos a tener el producto. Enseguida necesitamos, tenemos el producto como tal, ¿no es cierto? El producto como tal, pero para eso es importante aquí el IDE, ¿no? El IDE. Ahí, el IDE. Y de inmediato, entonces acá estaría el producto también y el valor, que eso es importante. Bueno, estos tres por ahora. Entonces, tanto estos tres como están ahí, entonces lo seleccionamos, vamos a formato, le decimos que es de color negro, ok. Estos tres de acá le decimos que son color verde, resaltadito. Bueno, entonces el IDE, el IDE, ¿sí? El IDE como el valor, ¿no es cierto? Esos dos vamos a decirle acá organizar y le decimos apilado. Entonces allá quedan estos dos allá montados, entonces los vamos a montar por aquí, por acá, ahí está bien. Entonces, ¿qué haría acá el producto? Entonces, este lo movemos por acá, por ahí, ¿no es cierto? Y este también por acá. Pero estos dos se van a alinear a la izquierda y luego aquí tamaño le hicimos ajustar al más ancho. Y luego esto aquí lo alargamos un poquito más por acá. ¿Listo? Esto se baja un poco más. ¿Listo? Esta palabra, entonces ahí sería imagen producto. Imagen producto. El producto acá, entonces le ponemos un color, este colorcito, ahí está bien. Bueno, entonces, esta parte que está acá, bajémosla un poco más, dejémosla centrado, ahí, está bien, ¿no es cierto? Tanto este como este, vamos a alinearlo a la derecha, perfecto. Bueno, entonces, este de acá sería interesante resaltarle
en color negro la línea, y adicionalmente acá en el diseño, en la hoja de propiedades, en el formato, le decimos que queremos un efecto especial sombreado. Perfecto. Y que la imagen, aquí donde dice modo de tamaño de la imagen, propiedad perteneciente a la ficha formato, de hoja de propiedades, le decimos allá que la queremos extender. ¿Listo? Bueno, ya lo está. Esto de acá se centra. Vamos a centrarlo. Listo, ya está. Y de valor, perfecto. Bueno, yo creo que no es más ahí. Entonces, así de esta manera tendríamos estos elementos acá. Pero bueno, la siguiente situación es esta. Nosotros necesitamos estar mirando el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Entonces, para eso tenemos que recurrir a un mecanismo que es montar los botones, ¿no es cierto? Botones de navegación. Entonces vamos acá a montar el primer botón. Tan, ahí está. Entonces, para la parte del registro, ¿sí? Para la parte de la navegación del registro, entonces el primero. Entonces, ir al primer registro. Ahí está. Ese es el primer registro. Ir al primer registro. Ir al anterior registro. Al siguiente registro y al último registro. Entonces, este es el primero que tenemos que montar. Entonces le damos siguiente, siguiente, finalizar. Acá montamos otro, ¿no? Ahí, puede ser ahí. Entonces le decimos el anterior, siguiente, siguiente, finalizar. Otro, son cuatro. Entonces el ir al siguiente registro, siguiente, siguiente, finalizar. Y otro, al último registro, siguiente, siguiente, finalizar. Bueno, entonces, como estos cuatro botones, ¿no es cierto?, tenemos que alinearlos abajo y están muy separados. Entonces, vamos a unirlos un poquito más. Entonces, para eso vamos a disminuir horizontalmente. Entonces, aumentar horizontalmente, disminuir horizontalmente, ¿no? Disminuir horizontalmente. ¿Sí? De pronto, si nosotros tenemos acá hacer igual horizontal para que quede mejor, ahí está. Otra vez seguimos disminuyendo horizontalmente, ¿sí? Otra vez disminuir horizontalmente. Bueno, yo creo que hasta ahí ya está perfecto. Los botones así como están. Entonces subimos un poquito más. Estos botones así, control Z. Estos botones así como están, entonces para que nos queden mejor, entonces vamos a seleccionarlos y nos vamos a ir a formato. Y acá en el efecto de la forma, en el bisel, le decimos que lo queremos con una inclinación especial. Y le vamos a poner un colorcito a esto que podría ser el color verde, ahí para que quede mejor. Y lo resaltamos, por ejemplo, acá en cambiar la forma le vamos a poner esta forma. Ahí, quedaron acá redondo y redondo. Bueno, podríamos también hacer otra cosa interesante, ¿no? En cambiar a formas, podríamos decirle aquí ovalado y nos queda mucho más bonito. Entonces, la idea es que usted se pueda dar cuenta que uno puede jugar con esto. Bueno, entonces, ya tenemos esa parte ahí. Bueno, ahora viene la otra parte que nos vamos a concentrar es elementos para poder jugar un poco con la navegación, ¿no es cierto? Yo puedo navegar el primero, el anterior, el siguiente y el último registro, ¿sí? Pero pensemos en algo importante y es que a veces falta, a veces suele presentarse el caso de esos seres humanos que dicen, y venga, y eso se le puede poner una listica para que yo pueda ir pasando por los nombres y yo pueda ir conociéndolos. Por supuesto que sí. Por eso le digo que aquí el diseño va a ser en función también a las directrices que nos pauta el cliente. Y es ahí donde yo les digo, hay que prepararnos en eso. Yo les doy aquí cátedra para que ustedes se den cuenta pues, que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿de acuerdo? Bueno, entonces quiero un cuadro de lista para ver cómo queda la navegación de estos elementos. Entonces, bueno, un cuadro de lista significa que en el diseño yo tengo que pararme acá, ¿no es cierto?, en los controles, y digo, bueno, yo quiero un cuadro de lista acá, entonces un cuadro de lista acá, obviamente, será para buscar, ¿no es cierto?, entonces buscamos, siguiente, entonces, ¿qué es lo que yo quiero establecer como cuadro de lista?, pues en este caso sería la descripción lo que yo quiero cuadrar como cuadro de lista,
Entonces ahí le digo siguiente, ¿no es cierto? Y ahí entonces vamos a encontrar todos los elementos respectivamente, todos están ahí, para ir pasando uno por uno, ¿no? Para poderlos mirar. Bueno, entonces yo le digo acá siguiente, ¿qué nombre le vamos a poner eso? Entonces lista productos, ¿sí? Lista productos. Ok, entonces esto cogemos acá, simplemente lo bajamos acá. Esto lo vamos a montar aquí un poquito. Ahora lo que hacemos es seleccionar los dos. Le decimos organizar, alinear a la izquierda. Luego aquí le decimos tamaño espacio, le decimos ajustar al más ancho. Seguidamente, entonces acá este le vamos a poner el color negro a la letra y el color verde al fondo. Y lo resaltamos. Adicionalmente, este tiene aquí ya su formatico del efecto especial sombreado, entonces lo aplicamos a este. Entonces, bueno, como dimos cuenta, esta vaina aquí se nos desorganizó, entonces le decimos alinear a la derecha y listo. Entonces, ahora esta parte la vamos a montar por aquí, perfecto, ahí, está perfecto. Y esto aquí lo vamos a llevar más o menos por acá, y lo bajamos un poquito más. Entonces este elemento lo vamos aquí a bajar un poquito más acá, ¿correcto? Para que pues la lista sea un poco más larga. Esto acá lo vamos a poner en color negro, resaltado, obviamente. Entonces miren lo que tenemos acá. Podemos en esta consulta jugar así. Trabajando la navegación registro a registro en cuatro estados. El primero, el anterior, el siguiente, el último. Podemos navegar mirando respectivamente los productos y con función al producto, pues acá va a aparecer la información que le corresponde. ¿Sí? Si quisiéramos hacer más allá, pues podemos utilizar un cuadro combinado con el IDE, pero eso es algo que yo se los dejo a ustedes como tarea. Yo ya les di aquí una parte, entonces les dejo como tarea eso. Entonces, ¿qué nos queda por hacer acá? Bueno, este es un elemento que va obviamente para trabajarse dentro de un formulario de navegación, ¿sí? Entonces, como va a ir dentro de un formulario de navegación, este elemento no lo vamos a dejar presente para cerrar esto por ahora, ¿no? Vamos mirando en la medida en que vamos trabajando eso, cómo nos va. Bueno, entonces, para yo no irme más hasta allá, ¿no? Y dejarles a ustedes también que descansen un poquito. Entonces yo voy a terminar este formulario acá. Queremos revisar cómo nos quedó el formulario. Vamos a echarle una miradita al formulario, cómo nos quedó. Guardemos acá y digámosle lista formulario. Entonces acá dice producto dice, ¿por qué eso pasa así? Digámosle acá aceptar. Bueno, esto pasa así porque este cuadro combinado acá seguramente está tomando acá presente, a ver, vamos aquí a la vista de este acá, cuando la hoja de propiedades acá en datos, ¿no es cierto? Vamos a mirar acá, el origen de la fila, estamos viendo que está apareciendo eso, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, acá, generador de consulta. Bueno, démosle acá cerrar. Cerrar. Porque es que acá el CS Producto 1, el elemento IDE no está. Por eso es que nos presenta ese detallito. Cerremos acá. Vamos a ir a la vista formulario. Entonces va a preguntarnos acá. Le decimos aceptar. Bueno, vamos a mirar. Si yo le pongo, por ejemplo, acá este, ahí ya nos aparece el dibujo como tal, o este, ¿no es cierto? Cualquiera de los que están ahí nos va a presentar respectivamente el producto, ¿de acuerdo? Cualquiera de esos. Bueno, lo otro, estoy en el primero, entonces si yo voy al siguiente, ahí podemos ver todos los elementos como tal, ¿no es cierto? Todos esos son concentrados, hasta ahí llegó, ¿no es cierto?
hasta ahí llegó. Entonces va para el último, va para el primero, o para el siguiente, o para el anterior. ¿No? Ok. Y bueno, acá también tenemos para poder mirar acá los respectivos elementos, ¿no? Listo. Esas son las fases que tiene ese formulario como tal. Bueno, démosle acá entonces cerrar. Y listo. Bueno, hay una parte importante. Si pudieron apreciar en la consulta, ¿no es cierto? El IDE salió, el IDE. Vamos a mirar la consulta CS Producto 1. Hacemos un clic derecho y vista diseño. La consulta decía acá que este necesitaba, lo necesita, ¿no es cierto? Lo pide. Entonces vamos a ponerlo acá y simplemente acá le vamos a decir que el orden va desde el primero, ascendente, para que no haya ningún problema. El clic derecho, guardar. ¿Listo? Y cerramos. Con eso, ya, si se dan cuenta, ya él no me bota ese parámetro que trata de decir, la consulta empieza por dónde, ¿sí? Porque ya se entiende que él está empezando desde el primero, ¿no? Desde el primero, el segundo, tercero, cuarto, aquí puedo seguir bajando, con la flecha abajo, con la flecha arriba, flecha abajo, con eso puedo yo trabajar. Me puedo ir al primero, me puedo ir al último, o al siguiente, ¿sí? Aquí, al anterior, o al siguiente. Bueno, eso es lo que tiene esa consulta ya. Bueno, entonces, hasta ahí, mis amigos, voy a terminar hasta ahí. Y en el próximo video, entonces, seguimos con la otra partecita. Bueno, antes de irme y de despedirme de ustedes, quiero darles las gracias, muchas, pero muchas gracias a toda la gente que me siguen en este proceso. También yo me encuentro muy agradecida con que la gente haya querido elegir mi producto, elegir mi material. Como eje principal para su formación, les quedo muy agradecidos a ustedes, señores y señoras, amigos y amigas, de haberme elegido para tal propósito. Bueno, a veces de pronto me demoro un poquito y hay gente que de pronto no le gusta y se suele zafar del canal. Yo les digo una cosa, no hay que apresurarse tanto así. Este canal tiene las nobles intenciones de poderles ayudar a ustedes para que mejoren. De verdad que sí. Con este canal estamos tratando de difundir al máximo lo que podemos nuestros conocimientos en Access y ayudar a un resto de gente. Gente que se encuentra ubicada en Venezuela, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en México, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Europa, en cualquier parte del mundo, cualquier persona de habla hispano, está beneficiándose con eso. Y aquellos que saben manejar el español muy bien, se están beneficiando muchísimo con todo lo que se ilustra acá de conocimientos y de experiencias y de procesos en Access. Yo sé que hay mucha gente que sigue este canal de una manera tan juiciosa, porque muchos de ellos me lo han manifestado a través de los comentarios. Muchos de ellos me escriben, me dicen que muchas gracias, que esto les ha servido mucho, que les ha permitido conseguir un buen trabajo. ¡Qué bien! Felicitaciones por eso, y me agrada mucho poder escuchar y me agrada mucho leer esos comentarios que la gente me transmite día a día, porque yo todos los días, créanme amigos que no lo digo ni una mentira acá, todos los días estoy viendo cómo el canal sube 200 visualizaciones por día. Y no es un tema de locura, no es un tema como el de un cantante, o el de una película, o el de una serie, ¿qué le digo yo? Una novela, qué sé yo. No, es un tema de informática basado en bases de datos, que muchas veces hay gente que ni le gusta eso, pero los que les apasiona esto, lo siguen, mejor dicho, como cuando uno le dicen vamos a tomar un tinto bien rico, bien caliente y a charlar un poco. Entonces, de verdad que eso
anima mucho y eso es lo que a mí me anima a seguir en este canal, eso es lo que a mí me anima a estar aquí, poderles proyectar a ustedes todos mis conocimientos que tengo y lo que vaya yo aprendiendo, yo lo voy contando. Bueno, entonces solamente me queda decirles a ustedes una última cosa. Yo en este momento estoy requiriendo y mucho trabajo, trabajo remunerado. Requiero tener trabajo remunerado. ¿Saben qué trabajo remunerado? Donde yo presto el servicio y a cambio recibo dinero. Bah. Yo requiero en este momento con suma urgencia gente que necesite que se le haga un proyecto, que le cuadren un poco la base de datos porque alguien se la hizo y se la dejaron mal arreglada, ¿sí? Yo tengo toda esa capacidad y esa experiencia y esa competencia y esa habilidad y esa destreza y ese talento y ese don para poder hacer esas cosas. Me caracteriza mucho esa parte a mí, en mi persona. Y estoy, a través de este canal, difundiéndole y pidiéndole ayuda a un resto de gente que me oye día a día, que me puedan dar esa oportunidad de trabajar con ustedes, que me den la oportunidad de poder ser partícipe en la fabricación, en la construcción de su proyecto, de su aplicación para el control y para la administración de su negocio. Y si usted es un funcionario, pues qué chévere que yo le pueda hacer una mano derecha y le pueda ayudar. Y si usted es un propietario, qué chévere que yo pueda escucharlo a usted o al amigo o a la amiga y le pueda escuchar y le pueda decir, claro que sí, podemos hacer esto y lo que usted necesite, yo le colaboro y le puedo ayudar a hacer eso. Entonces, aquí estoy disponible para poderles ayudar, para poderles servir, para poderles orientar y asistir y asesorar. Solamente espero que usted me brinde esa ayuda, me mande esa manito que necesito yo acá. No más, no estoy pidiendo gran cosa, solamente una ayuda. Estoy pidiendo una ayuda. ¿Cuál es la ayuda? Que ustedes me faciliten trabajo remunerado, que me permitan trabajar, ¿sí? Yo soy una persona ya con 53 años de edad. En mi país, en mi ciudad, se ha puesto las cosas muy extremadamente difíciles para ir a salir a buscar un trabajo. Es muy, muy tenaz. Y en el caso mío, como mujer y con la edad que tengo, más de uno me dice, qué pena, pero necesitamos gente joven. Eso me dicen a mí. Ven mi hoja de vida. Uy, pero usted tiene hartos conocimientos. No, pues no necesitamos una persona con tantos saberes. Entonces, todas esas cosas frenan, ¿no? Pero mis necesidades no se quedan quietas. Mis necesidades están todos los días inflándose como espuma, mis deudas como espuma. Entonces, a mí, la verdad, me interesa mucho que usted, que me está oyendo, y si a usted le ha gustado lo que yo hago, ¿cuánto le puedo yo agradecer a usted que me eche una mano, que me ayude? Bueno, no es más. Entonces los invito muy formalmente a que estén pendientes del próximo video, la próxima entrega de este proceso. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta pronto.